para que nos enseñe el último peinadito. ¿De dónde Uy, estás viéndonos? Ya, Pame, que a la hora se corta siempre sí. la transmisión. Lo supuse, lo supuse. Ya. ¿No se escucha? ¿No se escucha? A ver, habla un poquito. Hola. Sí, sí te escucho. ¿Sí? Sí. Ahora voy a ocupar de nuevo un pañuelo en algo muy simple. Obviamente yo tengo mi pelo largo. ¿Ya? Me voy a tomar acá una colita en largo. ¿Ya? Una colita simple. ¿Ya? Y tengo mi pañuelito. Listo. Y lo vamos a pasar por el pelo. Vamos a pasar. ¿Ya? Nos va a quedar. Ya voy a intentar yo. Voy a esperar. Mientras yo voy a tomar. Ya. Listo. Pasa el pañuelito por debajo, por ahí. Ya. Esto. ¿Ya? Esto es algo muy sencillo. Muy, muy sencillo. Luego vamos a recibir, vamos a volver a hacer una trenza simple. ¿Ya? Ya. Vamos a dejar el pañuelo al medio. Y vamos a trenzar. Cari, tú también hazla. Eso, Cari. Lo vamos a trenzar junto con el pañuelo. Y yo tengo cuatro elásticos de término, que son unos elásticos muy pequeñitos. ¿Ya? ¡Ay, eso, Cari! ¿Ya? Chicos, te pueden hacer el peinado en su casa. Después subir una historia mostrándonos si les resultó. Ya. Vamos a soltar un poco nuestra trenza. La vamos a soltar. Y ahí nos va a quedar. ¿Se ve? Se ve linda. Y el pañuelo. Ahí está. Algo romántico, ¿no? Sí, me gusta mucho. ¿Listo? ¿Qué final? Muy fácil. A ver, pueden hacer preguntas. Voy a ver si alguien se quiera conectar al final. Gracias. Chicas, cositos de pelo. Queda muy bonito. Fácil de hacer. Fácil de hacer, ¿no? Y bueno, tengo un el último peinado que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a hacer tú. Yo creo que tú tengas mí, pero lo voy a hacer yo para que me conecte. Ya. Con este elástico de peinado, ¿ya? Aquí los tengo separados. ¿Ya? Yo que no tengo acá mi chapita, me sirve mucho esto, porque lo voy a separar. ¿Ya? Es un peinado que se ve complicado, ¿ya? Entonces voy a quitarlo con mano. ¿Ya? Pero son más largos de acá, ¿no? ¿Ya? Voy a tomar uno de cada chapita. Y lo voy a unir.
¿Ya? Esto... ¿Ya? Vamos poniendo atención. Voy a tomar otro. Te dejo más. Y lo voy a unir a esto que tengo acá. Ya, ya con una barba. ¿Ya? Pero no va a quedar así. Y voy a tomar, lo puedo hacer infinitamente porque se me acaba el pelo, pero lo vamos a hacer. Solo con 6 mezclas. Y ahora voy a tomar una última mezcla de acá abajo y lo voy a unir a lo que ya tengo acá. Esto. Aquí ya se oscureció todo. 8 de la tarde con 10 minutos y está todo oscuro y ya se nos va el verano. Sí. Llegó el otoño. No, que ahora el coronavirus no resiste a las altas temperaturas. Tiene que seguir haciendo calor. Ya, quedo aquí. Si no fuera por mi luz, mira, estaría oscurísimo. Ya, bueno, llegamos a esto. Y esto lo tenemos que dar un poco atrás. ¿Ya? Eso quiero ver. ¿Ya? Esto lo tenemos que hacer aquí. Gracias. Me agarro la cajita que está acá. Y esto lo doy yo, ¿está? ¿Ya? Y les voy ¿ya? A ver si se logra ver. Dale, tú me dices que se ve. ¿Ya? Se ve perfecto. Y quedan como una pequeña tres. Súper bien, súper bien. Voy a sacar pantallazo de eso. Me encanta. Se ve súper lindo. Bello, bello. Le quitamos un poco bien hippie. Ese está muy lindo para hacértelo las niñas para el colegio. Sí. Para estudiar. Me encanta. Fácil y lindo. Igual que este que nos enseñó. Me encantó. Es como romántico. Y es igual. Es hermoso. Es hermoso. Ay, tú también. Me encantó. Esto era como perfecto ese peinado para Lollapalooza, que era como este fin de semana. Lamentablemente. No se va a poder hacer nada. Debido a la pandemia. No, todos los festivales cancelados, Coachella igual, así que nada, ojalá que esto se recupere pronto, que acabe, para que podamos seguir nuestra vida normal. Pero lo bueno es que el planeta se está limpiando y eso es súper bueno. Es súper, súper bueno, el planeta lo estaba teniendo y yo creo que hay que tomarlo como una enseñanza. Y hay que verle el lado bueno de las cosas, no siempre el lado malo. Ya. Correcto. Mira. Me encantó, amiga, seca. Mira, tengo algo. Ah, este es un collar. ¿Ya? ¿Ya? Es un collar. Y yo, en la parte donde se engancha, le puse un pinche. No sé si se ve. Ya, se ve, perfecto. Todas tenemos pinches que uno puso bien aquí en la casa, ¿no? Entonces, de repente, podemos vernos un poco diferente. Esto se me ocurrió a mí. Podemos enganchar el collar en esta parte con el pinche. Y luego... lo agarramos acá con otro pinche. Es que la PAM es una creatividad. Hay que crear con lo que uno tiene. Y ahí tenemos. Ahí podemos pasar las cajillas. Y mira, ahí tenemos. Está aún mejor para el festival. ¿Espera? Para alguna. Me encanta. Quedó demasiado. Vamos a ir a algún festival
Cuéntale la pelusa. Obvio que sí. Se vienen muchas cosas este año, así que pronto ya todo esto va a pasar. Se vienen muchas salidas, eventos, viajes. Todo lo vamos a hacer. Sí, ahora hay que tomarse un descanso todos y pedir a todos que se cuiden. Hola Claudia, ¿cómo estás, linda? ¿Te gustaron la idea? Está muy buena. Tienes que practicarla porque se te va a ver muy lindo. Oye, voy a invitar a Claudia o alguna de las chicas que quiera participar de este envío ahora. Y ya para finalizarlo y dar las gracias a todos quienes estuvieron durante el envío, a todas las chicas que estuvieron atentas, a los hombres que se portaron como caballeros también, y a los que no, de ahí los bloqueo. Muchas gracias por la atención. Gracias por invitarme. Te adoro. Te mando un besito. Saludos a todas. Gracias por la invitación. Me encantó participar. Buenos días, Gira Cari, que es un celular. Cari, Pedro, Dani, Teodoro. Y hagamos más de este tipo de cosas porque son súper importantes. Sí, vamos a publicar cuando nos vamos a conectar nuevamente, chicas, atentas. Y a ver si la próxima vez denos ideas que les gustaría que haga la Pame y la Cari, ¿ya? Sí, así que etiqueten a la Pamela cuando hagan sus peinados que nos enseñó, suban sus fotitos y vamos a estar publicando algunas, ¿ya? Besitos, mami. Cuídate. Sí, saquen ahí pantallazo para que no se les olvide. ¿Ya? Besitos, te adoro. Te adoro, mi querido. Cuídate, no salgas. No, mi mamá, no. ¡Ya! Miren qué bonito el peinado que enseñó la Pam. Está súper romántico para hacerse fotitos. Bueno, para salir. En este momento para hacerse fotitos, porque no podemos salir. Pero bueno. ¿Le gustó? Quiero saber si hay alguna chica que quiera conectarse. ¡Hola, Fran! ¿Cómo estás, Francisco? Estaba con la Pam hermosa. Una seca. Enseñando unos peinaditos. Invitar a ver si alguien más se quiera estar en el... No me da la opción. Ya. A ver qué nos aparece para invitar al envío. Para terminar esta tarde de live de Fashion Coffee Time. A ver quién irá a aparecer. Estamos esperando ahí, está en espera. A ver si aún siguen el envío. ¿Dónde están ustedes viéndome? ¿Están cuidándose? Quédense en casita, por favor, no salgan. La Constanza dice la Cari que quiere estar en el envío. Claudia, ¿tú estás? Vamos a ver qué me aparece. Está haciendo el azar. Primero, ¿qué me parece? Voy, dice. A ver. No, apreté mal. Ya. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Súper, súper bien. Qué bueno. ¿Estás en casita? Sí, en casita. Muy bien. ¿Viste los tutoriales, las chicas? Cantaron. Preciosos. Seca la chica. ¿Cuál te gustó más de los peinados? La trenza. ¿La trenza? Sí. Está bonito eso.
Sí, me encantó, me encantó. Bueno, estaban todos bonitos, así que hay que ponerlos ahí en acción después de esta cuarentena. Sí. Todas a ponernos ahí guapitas. Me veo. Ya. Oye, ¿cómo has estado? ¿Estás? ¿Hace cuántos días que no sales? Clau, se nos fue la Clau. ¿Le gustó el maquillaje? Bueno, esto fue un maquillaje en vivo, un peinado en vivo y tapitos porque las mujeres siempre están pidiendo tips. Muchas mujeres, no porque sean mujeres, tienen que saber maquillarse o saber andar en tacones, nada que ver. Como hay muchos hombres que tal vez no saben cambiar la rueda de un auto, son cosas que de repente uno no las hace porque, no sé, a algunas mujeres les gusta ir más cómodo para ellos usar zapatillas, o otras mujeres les gusta andar así natural. No les da el tiempo para maquillarse, no lo necesitan tal vez para su trabajo, pero siempre es bueno aprender porque no va a faltar la oportunidad en donde podamos aplicar, saber hacer un delineado o un peinado. ¿Ya? Ya voy a ver qué más me aparece para ver si alguien se puede conectar. Que si me hablan después en otro idioma, qué risa, me matan en árabe, en ruso, tengo amigas de todos los países. Hola Aileen, ¿cómo estás? Ya ves, dice que se llama Riane, vamos a ver si aparece. Hola Tefi. A ver, si no, contesta rápido, a ver si me apareces tú. Hola, A1N. Hola, Angélica, ¿cómo estás, bonita? Mira, Neis de Brasil. Ya no me apareció. Vamos a darle la oportunidad a otro. Ahí me están llegando más solicitudes. Hola Daniela Chávez, oficial 1. ¿Qué tal? Ya verá. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper. ¿Qué tal todo? ¡Ay, qué suerte tú! Acabo de entrar. Justo entré al chat y te pillé. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué suerte! Bueno, estábamos hace un ratito con las chicas porque nos estaban enseñando maquillaje y peinado. Pero oye, bueno, yo no me maquillaba hoy día. Lo voy a dejar guardado para quienes no estuvieron conectadas. Súper. ¿Está en cuarentena ya? Sí, estoy acá en Puerto Vara. Puerto Vara, ¿qué tal allá? ¿Cómo está la cosa? Sí. Tranquilo, súper tranquilo. Un caso hasta el momento. No sé si escuchaste, está la gente que vino de los cruceros que llegó a Puerto Montt. Sí. Ellos están acá en la clínica alemana. Pero nada, bien, la gente, no hay tanta gente, de hecho, nosotros salimos a verdurería, cafetería, una vuelta, y no, bien vacío. Ya, eso es bueno. Y aquí en la casa, hoy día empezamos a armar el gimnasio casero en el patio, para entretenernos, porque ya estábamos, ¿sí? No hallábamos qué hacer. ¿Qué van a hacer? Hay que liberar ahí. Exactamente. Entretenerse en algo, mejor si aprovechan de hacer ejercicio, porque imagínate todo el día sentado, o sea, sí, la cama te consume. Exacto. Entre eso y Netflix ya uno se lo consumió entero, ¿no? Claro, ya. Imposible, ya no. Sí, pues imagínate. Así que no, qué bueno que hagan eso, toda la gente ahí motívese a hacer ejercicio ahí, sino cosas en YouTube que pueden ver ideas, yo también tengo en mi historia de ideas acá, cositas para hacer, así que muy buena idea. Sí, de hecho he seguido varias recetas tuyas, dentro de los panqueques de avena que hacíamos, todo, así que ahora me imagino que empezamos alguna receta, pero estoy pensando
bueno, los panqueques de avena que me encanta hacer, pero si no estaba entre galletas de avena y almendra, o tal vez algo que no sea tan saludable, que tengo ganas de hacer, también, que no hago hace mucho, porque ya ahora que estamos en cuarentena, ya como que todo me vale un poquito la dieta, como no tengo que salir, estaba pensando en un pay de limón. No sé, ahí voy a consultarlo. Oh, sí, súper. Qué hermoso, te mando besitos, cuídense mucho. Muchos besitos. Gracias por seguirme. Ya. Y nada. Muchas gracias. Que estés súper bien. Chao, Dani. Chao. Chao, cuídate. Que estés bien. Cuídense, hermosos. Ya. Linda, y ya. Vamos a ver si hay otra persona más. Qué hermosa. Justo se había conectado hace poquito. Ya me están llegando un montón de... solicitudes. A ver... al azar. Mi Cari... seca en maquillaje. Hola, Bretis, ¿cómo estás? No sé si parece que no se hizo la solicitud de la transmisión. No apreté bien. Ya, es que tener cuidado que no sea tal vez alguien muy chiquitita. Vamos a ver. Remiau Miau. Me imagino que tiene gatitos. Es una fanática de los gatos. Bebé Toretto, ¿dónde estás? Venga, bebé. Dice, esperando, Remiau. No toma. Ay, no, 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 no. Ya, el último intento. Y me voy. Me voy a cenar. Javi, hermosa, ¿cómo estás? I meet you. Bueno, les cuento un poquito. No, no me quiero hacer las llamadas, o sea, no me deja invitar a nadie. No sé qué está pasando. Sí, agregar. Vamos a ver. Estoy desde el jueves. Fue mi última salida, que fue al doctor para ver mi costilla. Y de ahí que no salgo, así que hoy día se cumple una semana. Y desde antes, desde el lunes... hasta el jueves tuve que ir sola al programa y volvía a la casa. Ya no me quiere tomar, así que creo que me voy a despedir y a ver si estos días me conecto e invito a más personas a que estén en el en vivo. Les mando besos. ¡Mua! Gracias por conectarse. Que estén muy bien. Ya se oscureció aquí por completo. O sea, si no fuera por esta luz que tengo enfrente, no vería nada. Quiero mostrarle cómo se ve poquito aquí la vista. Hermoso. Ya. Besos. Gracias. Suban sus fotitos que estuvieron en el en vivo. Y voy a elegir las mejores. Y las chicas, si hicieron el maquillaje con nosotros o el peinado, también súbanlo. Bye, bye. Cuídense, por favor, no salgan de casa si no es necesario. Cuiden de ustedes. Eso, los amo. Gracias.